te amando, juro por Javier. Você não entendeu a letra que eu mandei. Bueno, fuerte el aplauso para recibir a Dienis, el artista brasileño, aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Dienis, qué placer tenerte aquí. Sí, felicidad, Uruguay, no creo que estoy aquí con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Primera vez en Uruguay? Primera vez en Uruguay. Primera vez que estoy, la verdad, primera vez aquí en Tele 2. Decir la verdad, no tenemos mucho que envidiarle a Río de Janeiro, ¿no? No tenemos mucho que envidiarle a Río. No, es increíble. ¿Vivís en Río y en San Pablo también? Sí, en Río, en San Pablo. Estoy por ahí trabajando y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para hablar también de proyectos nuevos. Tengo una canción que estoy sacando ahora que se llama Tu Loco Soy Yo, en 3 de enero. Yo estoy aquí justo para eso. Estoy feliz porque ustedes se han enamorado de las telenovelas brasileñas. Y sí, tuve dos telenovelas aquí, Imperio, Reglas del Juego, y feliz. No, feliz. No se puede creer, porque además la tele siempre transmitió y pasó las telenovelas de la Globo, y que hayas compuesto además una canción para una telenovela tan reconocida a nivel mundial. ¿Qué significa para vos como artista? Ah, significa mucho. Significa estar aquí con ustedes para trascender las fronteras y poder llevar cosas bonitas que sucede, que está más allá de lo que sucede en mi país. Ahora, por ejemplo, como políticas, esas cosas más que son cosas pequeñas, delante de tantos talentos y cosas que seguramente Uruguay también debe tener demasiado. Estoy muy excitado para conocer el pueblo uruguayo. Ya por la calle yo siento la felicidad y la emoción que es el pueblo aquí. Es muy querido, es muy similar a Brasil. Amamos. Yo amo. Dienis, comenzaste de muy jovencito con la música, hacías gospel. Contanos un poco cómo después terminaste como artista. Sí, yo empecé en la iglesia. Mi papá es pastor ahí en Brasil, pero yo hablé, bueno, no quiero eso para mi vida. Yo creo en Dios, en Jesucristo, pero yo pienso que la religión es como, a veces te acerca mucho, te deja muy cerrado. Y quiero ser, yo pienso que Dios es para todo, no tiene cercado. Entonces estoy ahí, empecé a suceder trabajando con la música y la iglesia. Pienso que fue una escuela para mí. Y de pronto, trabajando hasta ahora con la música, pienso que es que yo estoy desesperado porque hace mucho poquito tiempo para terminar mi gente. El director está así. ¡Ah! Vas a terminar un tema nuevo ahora en enero, ¿no? Sí, sí, sí. El 3 de enero, Tu Loco Soy Yo, para todas las plataformas, incluso para Uruguay. ¿Cómo sea el vínculo con Uruguay? El vínculo con Uruguay, justo por las telenovelas. Y yo ya quería estar aquí. Tengo muchos fans aquí, incluso quiero mandar besos. Yo grabé una canción con Fanny Lu, que es una cantante colombiana, jurada de la Voz Colombia. Y Fanny me ha dado muchos regalos uruguayos, que yo hablo, mis fans, Jorge y tantos otros, un club de fans aquí en Uruguay. Y yo le tengo que dar atención también a este país, que es como mi casa. Toda vez que estoy aquí, es la tercera vez que estoy aquí, por la primera vez trabajando, pero siento que ustedes están me comprendiendo. Sí, claro, perfectamente. Yo hablo un portuñol así. No, pero te entendemos perfectamente. Pero yo quería estar aquí y sentir un poco de esta forma cálida que ustedes tienen. Dienis, si tenés un proyecto próximo para presentarte de repente aquí en un escenario para el pueblo uruguayo. Por supuesto, yo quiero mucho hacer un concierto aquí con ustedes. Yo pienso que la próxima vez tengo que venir un poco más antes aquí para hablar más de todo, pero de pronto estaré aquí para hacer un concierto para todos ustedes. Quiero agradecer mucho el cariño de los uruguayos, del canal, por abrir las puertas para mí. Entonces, así, es muy importante nosotros tenemos espacios como estos para hablar de cosas bonitas, increíbles, principalmente de un artista que se esfuerza para cada día ser mejor. Yo me esfuerzo mucho, ¿sabe? Entonces, así, estar aquí para mí es un honor por estar con ustedes y también con todos ustedes de casa. Gracias de verdad por todo ese cariño. Yo quiero estar aquí en el concierto próximo, junticos de ustedes, así, cerca de mí, no más con esa situación de pandemia, para que podamos nos abrazar, nos besar y aprovechar mucho. Dienis, y quien de repente no te conoce, que cuando hablamos de Dienis, de su música, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué hablamos?
Ah, se puede hablar de amor, de pasión, de entrega. Yo soy como las telenovelas, yo soy un dramático. Entonces ustedes pueden ir a una telenovela y pensar, ese es Jenny, ese soy yo. Tiene todos los condimentos. Sí, ¿y tú le gustan las telenovelas? Obvio, José. Nosotros... Es actriz, nada más. Es actriz. Madre. Por favor, quizás hagas la cortina musical de la próxima telenovela de nuestra compañera. Vamos a Globo, sí, vamos a Brasil, Globo. Me exageran porque me quieren, pero sí, acá en Uruguay son muy fanáticos de las telenovelas, de las grandes historias de amor, novelas que han marcado. De toda la vida. De toda la vida. Es que hay cosa mejor que amar, no. No existe cosa mejor que amar. Pasión es todo, besar a la boca. No sé si puedo hablar de esta hora. Sí, perfectamente. Maravilloso, besar el amor. Dienis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Agradecemos a nuestra compañera, la reina de la cocina, Cata, que nos cedió unos minutos para poder charlar. Gracias, más contigo, mi amor. Pero cómo no. Fanática también de las telenovelas brasileras. Qué bueno. La dejaste sin palabras, mirá. La dejaste muda. Quedó muda. Dienis, muchísimas gracias. Un gracias. Placer recibirte en nuestro país. Queremos verte pronto. Uruguay, te amo. Te quiero con todo mi corazón. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Dienis. Y ahora sí nos despedimos nosotros hasta mañana. Quedan con la reina de la cocina, nuestra Catita. Chao, hasta mañana.